Nuestro disco en plataformas digitales, ya lo pueden buscar en Spotify, en iTunes, en lo que ustedes quieran. Estamos felices y orgullosos, ¿no?, del trabajo que hicimos. No, pues sí, muy, muy felices. Creo que la banda se está juntando más, nos estamos haciendo más unidos entre los tres, y el baterista también. Próximamente nuestras nuevas canciones, muy funkies, vamos ya a tener un género ya más estable, entonces espero que lo disfruten. ¿Qué nos pueden platicar de estas nuevas canciones? En este disco tenemos variedad, más experimental, tenemos desde canciones tipo psicodélicas hasta funkies, canciones disco group, sí. Y pues, el chido que lo checaran, que le dieron un vistazo y... Gracias a toda la gente que nos ha escuchado. Así es, se han presentado hace poquito, fueron a Durango, ¿cómo les fue? Pues fue un viaje interesante, fíjate, fue un viaje que se queda, ¿no? Porque pues, es el primer viaje que hicimos para tocar y fue algo extraordinario, fue algo chido y la gente respondió chido y esperamos hacer una gira próximamente, ¿no? Que es lo que buscamos. Algo de lo que me di cuenta en este nuevo EP que lo estrenaron en todas las redes fue que la canción de Sweet Mom la cambiaron un poquito de cómo suena. ¿Qué les parecía más, esta nueva o la pasada? Pues a mí se me hace igual. Pero como es una canción para la mamá, yo creo que es importante querer a todos, a nuestras mamás, y pues ahí está la canción, por si quieren dedicárselas. Es en inglés. ¿Cuál es su canción favorita de su disco? De mi, bueno, yo creo que sería El Cuervo, que es la como que más funky, más de la disco, por así decirlo, más movida, bailable. Cuervo, sí, Cuervo. Ah, mi favorita. Creo que también Cuervo, y Voy por ti. Creo que esas son las dos, mis dos favoritas. Rosa puede entrar, pero se me hace que Cuervo y Voy por ti es como las faps, como los bebés. Un poquito para diferenciarse, me hace que me quedo con Rosa, que es una canción psicodélica, para disfrutarla con Rosa, y luego El Cuervo, que es una canción bailable, que es la que está definiendo nuestro género ahorita ya, realmente, para el próximo disco, el Funky Crew. Y pues algo que nos puedan adelantar, próximas presentaciones, mañana se presentan en Moreleando. Moreleando. El cuarto aniversario de Moreleando, ¿alguna otra que nos puedan ahí adelantar? Creo que no tenemos ahorita. Creo que no tenemos ahorita. Ya se nos acabó las tocadas. Ya planeadas, pero van a salir. De que salen, salen. Sí. Sí. Bueno, los invitamos a que los sigan en sus redes. Estamos en Facebook como Acetato, escrito con S. Estamos en Instagram como Acetato Band, también escrito con S. Y pues en Spotify también, Acetato, escrito con S. Todo. Ah, en YouTube estamos como Acetato Oficial. Todo escrito con S. Acetato con S. Sí, con S. Y pues bueno, chavos, por último, de cada uno, ¿cuál fue su banda o su artista en el que se inspiraron para ser artistas? Yo creo que en Beatles, como Paul McCartney, yo diría, no sé ustedes. Creo que es como una onda un poco, puede sonar como muy cliché, pero Zoé es una banda que admiro bastante y que su música pues ha cambiado el pedo, ¿no? Quieras o no, ha cambiado el pedo en la escena de México, y lo cual está chido. DLD, Comisario Pantera, los Beatles también, es una banda en común que tenemos los cuatro, entonces está padre. Muy bien, pues
Ay, güey. Se me hace que me quedo con Oasis y Zoe, porque antes de que me fuera Cetato, yo, él y yo teníamos un canal de covers y pues prácticamente con eso nos inspiramos para hacer después canciones más propias, ¿sabes? Me quedo con Zoe. Chichi. Bueno, pues eso fue nuestra entrevista con Acetato y sigan viéndonos en los próximos reportajes. ¿Ustedes fueron? ¿Cómo? ¡Acetato! 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 Con S. Una, dos, tres. ¡Acetato! Chido, con S. ¿Eh? ¡Bye! Muy bien, muchas gracias. Un aplauso, por favor. No para nosotros, para ustedes, chingado. La sección se llama Rosa para que la disfruten y sientan, si están pachecos o algo así, está muy chida, entonces siéntela con nosotros, ¿vale? Se llama Rosa. Muchas gracias. 3, 4.